Hoy San Luis, el rey King. Ah, el King. King. Pero el venga King, acá, pero ese es mi hermano personalizado. El King. Claro que sí, te quiero mucho, hermano mío. El Estamos aquí positivo. Llegó el momento mío. Ay. Y yo sé que no son los que hagan en el barco y los que no. Ay, 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 ay. Hay muchos que por más que tengan el dinero para comprar el ticket, ay, no se van a poder montar en el barco. Ay, 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 ay. El lo, hombre entró tirando pedras. Lo pueden comprar VIP. Ay, 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 ay. Y se van a agarrar en el cajón. Ay, ay, ay. ¿Por qué se van a hacer fuera del cajón, Carlito? ¿Sabe por qué? Porque en un tiempo determinado se le tocó la puerta. Y nada, yo no me había dado cuenta que le habían puesto un seguro nuevo. Yo tenía que una llave por esa puerta. Y le di, habían cambiado la cerradura con todo. Pero nada, gracias papá Dios, estamos fluyendo. Estamos activos, positivos. Ahora, ese que está ahí contigo en línea es... No, oye, no, oye, ¿cómo está esa vaina ahí abajo? Oye. Sí, no. No, su santísimo. ¡Carlito! 16 de septiembre salió ese tema, creo yo. 16 de septiembre. Sí, tú estás Claribel. Él se va informado. Yo puedo tener todos los datos de los 350 talentos y manuevos si sueltan un tema. Ya. ¡Carlito! ¿Cómo lo va llevando ahí? Vamos arriba. Ah, ¿se tiraron del barco? ¿Cuánta gente se tiraron del barco y te abandonaron? Oye, lo que es un bembe. Pero agradecido, ¿sabes por qué? Porque cada uno de ellos dejó una enseñanza en mí. Sí. Por eso hoy en día yo te puedo hablar de un modo empresarial, sí, como artista, sí, como compositor, como sí, cantautor, como manager, como sí, de todo. Yache. Tú nadaste en todas las aguas. Te sí, claro, todas claro, las aguas. Claro que, y cada uno de ellos de verdad, sí, le agradezco. ¿Sabes por qué? Porque, sí, bueno, te puedo decir que salieron por la puerta ancha, porque gracias a Dios todavía mantenemos ciertas relaciones, sí, sí, uno sí, más que otro, sí, pero todo bien. ¿Por qué tú dices que mucha gente lamentablemente no se va a poder montar en este barco? No, porque... ¿Qué es lo que tú haces de referencia con esto? No, no, lo que digo con eso es que en realidad tienen que acordarse de que han transcurrido un tiempo de allá para acá, sí, en el cual yo he tenido que bracear muchas cosas solos. Ah. Solo, después, o sea, con Dios, siempre, sí, sí, con Dios, sí, siempre. Sí. Y nada, me he arropado tanto la sábana me dé. Sí. He seguido fluyendo. Sí. No me he detenido. Sí. Estoy aquí como el caballo de Troya, gracias papá Dios. Sí, y sí, no le voy a bajar, solamente que Dios quiera. Ahora, en ese barco, mar adentro, mijo, sí, ¿qué tú sentías en un momento dado, en ese barco? Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, hay artistas que se van a identificar automáticamente conmigo. Es cuando tú sientes como que, bueno, porque es terrible también tener personas al lado que no confían en ti. Ah, pero sí, claro, pero es terrible, tú me entiendes, tú decís, bueno, abrazar una familia de qué sé yo cuántas personas para que anden, sí, contigo por arriba y para abajo y que fluyan contigo, que crean en ti. Sí, sí, sí. Y sí, después darte cuenta de que las personas más falsas estaban ahí mismo dentro de ti. ¡Wow! Y las que estaban afuera, de una manera indirectamente, fueron muy reales y se mantuvieron ahí hasta el 100%. Ahí tengo que sacar a flote, sí, a Hansel 15, sí, punto Music. Sí. Tengo que sacar también a... Cadena Import de Santiago, sí, mi hermano personalizado. Sí. Suiza Production también. Sí. Tengo ahora que resaltar a mi equipo de trabajo, Petete, sí, Profeta, Melkis, Wilson. También tengo que resaltar también a mi expareja también, sí, que también estuvo ahí, braceó conmigo durísimo. Sí. Pero lamentablemente tampoco está por aquí. Estamos activos y estamos positivos. ¿Por qué no remaban contigo? ¿Por qué mucha gente no decidió remar, verdad? Sí, porque, Luis, remar. No, porque nunca vieron la orilla. Ellos no vieron que en el horizonte, en el fondo, había una orilla y estamos aquí parados en 30, gracias papá Dios. Wow. Dime, Luis, que me voy a comerciales. Solo tiene una vida. Vívela como una fucking leyenda. Así mismo. Carlito Way. Así mismo. Gracias, papá Dios. Voy a comerciales. Vengo ya. Bueno, señores, qué bueno. Carlito Way está con nosotros. Bien acompañado, señores. Pegado, Carlito Way. Ahora, Ángel Luis, dime la realidad de Carlito Way en Nueva York. Dime la realidad. A ver si no es sueño que me le están vendiendo a Carlito Way. O si esto es real lo que está pasando en Nueva York y parte del mundo. Bueno, tú tienes ahí quien te puede decir la verdad. Ese que está en línea contigo es el matatán de allá que sabe todo lo hoyo y toda la vaina. Que él fluya y que dependiendo de lo que él fluye, entonces sí, nosotros seguimos hablando. ¡Fluye, matatán! ¡Fluye! Te puedo decir que me he encontrado con un par de carros, con una bocina, con el güey. Sí, wey, sí, wey, sí. Diamond, el Bronx, Queen. Aquí en New Jersey, el otro día me le pone, por mi casa no se escucha ni un radio dominicano, nada, y pasó un carro por ahí un dominicano, güey. Sí, yo sí, dije, ey. ¿Tú sabes qué yo dije? Que te lo dije una vez en el aeropuerto, que lo encontramos un diciembre 31. Sí, 31 de diciembre, me acuerdo, yo sí. Te dije que Peña Suazo, el Virgilio Peña Suazo, ese gran compositor y gran artista, nosotros dominicanos, me dijo una vez en el Holiday Inn de New Jersey,
nunca subestime a un artista que se haya pegado, porque sí, puede volver a pegarse. Sí, 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 sí. Así se llama el tema que hicimos hoy. ¡Ay! ¿Volver a pegarse? No, subestimado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias, verdad. Hemos aprendido a caminar, por eso siempre nos mantenemos al margen con los tigres. Y ahora, Carlito. ¿Qué es lo que? ¿Qué ha sido tu vida, de verdad? Luego de la separación de tu esposa, de toda esta realidad. ¿Qué ha sido? ¿Cómo te cambió tu vida antes, después? Bueno, es como volviendo a de nuevo a nacer en cierta parte. Ajá. Porque todo eso deja deja una lección a uno de vida. Sí. Claro. Sí. Pero ¿qué pasa? Al principio, cuando tú estás enfrentando la situación, tú lo que encuentras personas que lo que hace es que te soba, sí, te maltrata en la misma llaga. Saque, 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 saque. Wow, wow. Y tú sufres y sufres y sufres. Wow. Pero tú sabes una cosa. Sí. Que de todo eso, el aprendizaje ahora mismo es enfócate en ti, haz lo que tienes que hacer y no le pare a Neina. Enfocado en mí al 100%. Después de Dios, que es que me da la virtud de estar aquí y prevalecer durante todo este tiempo, aguantando presión y de todo. Sí. Estamos aquí para buen 30, nuevo de caja. Sí. Me acabo de quitar los plásticos para entrar para acá. Guay. Es nuevo que estoy. ¿Por qué tú pensabas tanto lo demás? ¿Por qué? Pensaba tanto lo demás. ¿Por qué tú siempre estabas quizás pensando en el otro, pensando en aquello? ¿Cómo tenemos que caminar? Vamos a hacer aquello. No, ¿qué pasaba? Era mi proceso, era mi forma de yo ejecutar. Yo tenía que primero, a mí me gusta siempre ver mi entorno bien y después pienso en mí. Entonces ahora estoy pensando en mí para que mi entorno esté bien. Sí, es diferente. Sí. ¿Tú me entiendes? Por eso te puedo hablar ahora con esa actitud. Sí. Habla de lo que tú quieres. ¡Ay, ay, ay, ay! Habla de lo que a ti te dé tu gana. Porque ahora quiero todo el mundo con el güey. ¡Güey, güey, güey, güey! Ahora, ¿qué pararon tú y Crazy? Se habló de que iban a grabar, de que iban a hacer esto, que iban a hacer aquello. De que te iba a dar la mano en un momento dado. Él entendía que te iba a dar la mano en un momento dado que tú lo estabas necesitando. Ese es un proyecto que está ahí en la mesa redonda. Se está organizando porque es algo majestuoso, grande. Y eso está en proceso. Pero lo que la hacha hoy viene, servidor ¿Cuánto vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo esperando? Porque en realidad, tú lo que no puedes esperarte. Estoy esperando lo bueno, ¿verdad que sí? Mientras tanto, estoy pegado con el güey, sigo trabajando, gracias a Dios. Sí. Lo único que la cuarentena me mató el bolón que tenía con los piquilados, ¿te acuerdas? Terrible. Y boom, bim, boom. Sí. Pero ahora estamos enfocados ahora en el güey al 100%. ¡Saludos! ¡Hola! ¡Dime! ¡Dime! ¿Y ese plan? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Loco? ¿Y qué es eso que fue? ¿Y qué es eso? Sí. ¿Me están boicoteando mi entrevista? ¡Ay, ay, 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 ay! Yo voy a hablar con el dueño de esta vaina aquí. Habla con el dueño de esta vaina porque estoy aquí hoy. Me quiere respetarme mi espacio. Señoría, ¿esto qué pasó? Porque se le trabió la vaina. Coño, ahora sí. Dígame. Maestro, menciona a mi artista y usted sabe de dónde aparezco. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? Ay, ay. ¿Quién es ese? ¡Martia! Un aplauso para Martia, el aplauso de 8. Estoy pagando mi cuarto, 8 aplausos. Apareció Martia, compadre. Martia en la casa. Ni siquiera un tema se ha grabado. Ni un tema se ha grabado. Crazy con Carlito Way luego de la separación. Hay que averiguar qué pasó. ¿Quién está ahí en sintonía? Rubán TV, son la gente tuya. Estamos activos. Gracias. Dime, amigo. Bueno, maestro, mire. Ay. Oiga lo que le voy a decir. Guay. La grabación y el junte nuevamente de Crazy Design y Carlitos Way. Sí. Como tal. Sí. Toda una gira. Sí. Supuestamente, digo supuestamente porque ahora estamos pasando por una pandemia y no sabemos en lo que estamos. Sí. Antes de la pandemia suponía ser exitosa. Sí. Las canciones, no le voy a, para no mentirle, no le voy a decir que están grabadas. Ajá. Pero el artista tiene todo el entusiasmo de volver a subirse a una tarima con Carlito, a grabar. Acuérdense que ellos los dos, como en sí, no han tenido problemas. Lo que pasa es que... Pero eso se cuadró un año antes de la pandemia. Sí, pero que... Eso se cuadró un año antes de la pandemia. Explícale. Entonces, ¿qué pasó habían un cosas, año antes? Habían cosas que tenían que pasar entre nosotros y ya, gracias a Dios... Eso fue una idea mía, principalmente comencé y había las dos partes. Sí. Te puedes decir, claro. Sí. Sí, él me tocó ese tema varias veces, sí. Ángel, maestro, lo que tema, pasa pero... es que Carlito, acuérdese que Carlito no es un artista que de tu artista estático. Carlito güey, para moviéndose de allá para que de aquí para allá. Sí, y realmente cuando viene a ver el tiempo no se ha dado. Sí. Y nos hemos juntado muchísimo a comer, a dialogar, hemos ido para balneario, de todo. Sí, sí. O sea que no hay nada. Acuérdese que me atrevo a decir aquí en el espacio de Anthony Quinn que parte de lo que radicó en el problema de ellos dos fue un tema más o menos familiar. Sí. Que el primo de fulano opinaba y el hermano opinaba. Ay, entonces, sí. Eso,
se centraba en la en el cerebro y la cabeza y en la actitud de los artistas. Ay. Y de una manera u otra, no yo, no tú, los hermanos de Crazy. Sí, wow. Sí. No, pero sabe una cosa, wow, no, no es bueno. Wow. No, 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 y sabe wow una cosa, no es bueno ni refrescar ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Nos dan como un, nos dan como un empuje como al pasado. Sí, la nostalgia, la pasada. En el presente, yo lo que sí le voy a decir una cosa, que se prepare la música urbana de República Dominicana y el mundo, porque ¿qué? Cuando eso se dé, va a haber un antes y un después. ¿Qué? De lo que es la música actual urbana de República Dominicana. O sea, cuando se dé el junto de ustedes, el junto sí, de señor, ustedes, lo escucho. Ustedes van a estar como dúo nuevamente o una producción no, que no, van a no, hacer. No, no, se va a hacer, se va a trabajar, se va a trabajar ciertas cosas con el motivo, tú me entiendes, de que la vaina se acople bien. Sí. Pero va una cosa grande. Ok, antes de que Martia pregunte, y también este muchacho, tengo llamadas en las líneas, hay otras llamadas. Uh-huh. ¿Por qué tú dices que el movimiento va a temblar? Que va a haber un antes y un después. Sí, ¿qué, porque, ¿qué es lo que ustedes van a creer? No, acuérdense que nosotros también, nosotros hicimos el crossover de la música urbana en nuestra línea, creamos una propia línea sucesivamente. Sí. Pero lo que ellos tienen que esperar, lo que tienen que sentarse a esperar es algo demasiado grande. Demasiado grande. Por eso que ha tomado tiempo. Por guay. Eso tú estás desesperado por eso. Claro, porque estamos desesperados. Dime, Marta, que voy a la línea, dime. Bueno, maestro, no, que estamos hablando, Carlito y yo, sobre lo que vamos a hacer sí a futuro, pero ya a futuro inmediato. Sí. Y sí, Carlito, quedamos en lo mismo, vamos a sacar Hansel 15 el proyecto tuyo. Oh, oh. Entonces, bueno, Martia, te voy a decir una cosa. No. Tú sabes que esa parte ahí es intocable. Sabes que Hansel 15, si Hansel 15 es mi hermano mío, igualmente como te quiero a ti con ese amor. Sí. Pero, conchale, tú no puedes tirarme eso en el aire porque sabes que tú estás hiriendo mis sentimientos. Bebé. Sí, sí. Ese tigre es enviado pues, a mí. Sí. Pues, lo por eso es la vaina y ustedes siempre el fuego. Ahora tengo que decirte una cosa, Anthony Quinn, el único. Oye, el único artista urbano que en medio de pandemia está grabando una película. Sí. Este servidor que está aquí, gracias a papá Dios. Sí, claro. Hicimos el soundtrack. Gracias, mi hermano. ¿Y qué vaina es? Se están pagando pautas esos tigres por allá, guillao. Mira, sí. Oye, esta vuelta, entonces. Sí. Ese fue un tema que hicimos entre CH, productor de productores, muy duro, muy duro. Y caballero, un servidor. Hicimos el soundtrack de la película. También tengo un papel coprotagónico. La película se llama El Plan. Está rodada totalmente en el Cibao. Gracias a Robert Cornelio por la oportunidad. Sí. Un staff increíble. Sí. Una vaina por el libro. Se paró. Por la cuestión de la pandemia, pero ya se inició nuevamente y el último rodaje este fin de semana. Ahora, ¿tú tienes experiencia en el cine? ¿Tienes experiencia en el cine? Bueno, esta es mi tercera película, pero esta fue en la que yo más me desarrollé. Porque al principio fue solamente una escena cantando, después tuve un papel también coprotagónico de una película que se llamaba Cara a Cara. Sí. Pero ya esta es una película que tiene un peso más fuerte. Dime de Luis. Y háblame de Luis. ¿Qué función desempeña tu familia, tus hijos, en tu carrera? ¿Qué prioridad tienen? Porque yo sé cuál. Sí. Y pero quiero que el público lo sepa. Y en el momento que pasa todo, ¿llega Carlito Way a una depresión? Bueno, este es un tema un poquito fuerte. Tema un poquito fuerte porque tengo para decirte de que la depresión fue últimamente ya en medio de pandemia que pude liberarme de ese demonio y que no fue fácil. ¿Tú me entiendes? Y ahora estamos ya reponiéndonos, cogiendo el aire que va con nosotros. Pero mi familia es fundamental. Mi familia es mi plataforma, mi eje motor. Sí. Lo que me impulsa después de Dios a seguir echando hacia adelante. Automáticamente me hablaste de mi familia y cambia hasta mi forma de expresarme. ¿Sabes por qué? Sí, sí. Respeto mucho a mi familia, amo mis hijos, amo todas las personas que han apostado a mí de una manera u otra. Sí. Pero ese tema de mi familia es un tema que automáticamente me cambia el entorno. Sí. ¿Por qué? Porque por ellos es que yo estoy de pie ahora mismo, después de Dios. Amén. Por ellos estoy de pie ahora mismo. Amén. Porque son muchas cosas que pasan. Sí. Recuérdate que tú vives arriba. Sí. Fui bajando, descendiendo. Sí. Se montaron personas que lo que hicieron fue hundirme un poquito más por abajo. Pero ¿qué pasa? Sí. Dios me quería que yo tocara de nuevo el piso, que yo tocara allá. Para que yo me diera cuenta de lo que hay, de la verdad. Porque esa es la madurez no es de que la edad, de que no. La madurez es los procesos que pisar, tú pasas. Pisar tierra, sí. Los procesos que tú pasas en tu vida y de lo que tú aprendes. Esa es la madurez del ser humano. Entonces yo pasé todos mis procesos. Sí. Y gracias a Dios estamos aquí. Un momento terminado, ¿pensaste quizás alejarte de la música? Claro que sí. Pensó. Una y mil veces. Lo pensé, claro. Porque lo que ¿qué pasa pasaba es que, en ese momento? Lo que pasa es que cuando tú no tienes esa vibra positiva, esa conexión, tú no te fluye nada. No te fluye nada. Tú lo que estás enfocado en que hubo un, un,
una baja en ti, sí, y se te fue todo el mundo de al lado. Sí, todo sí. el mundo. Vete solo en una habitación, tirado. Wow, wow. Va, brother. Después de tú tengas un escenario de qué sé yo cuántas mil personas. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que manejar los artistas. Que la mejor, la salud más importante es la mental. Sí, sí. Porque a veces nos preocupamos nosotros por tener dos pesos. Sí, sí. Pero entonces le fallaba a mucha gente en el camino. Y luego entonces nos pasan facturas de eso. ¿Qué wow, pasa? Wow. Nosotros, los seres humanos, y más los que trabajamos de tipo de género y negocio, donde sí. hay dinero líquido, fue. Y demasiadas emociones. Nos vamos en una nota que no es. En la nota del derroche, en la nota de coge aquí, deja allá, en la nota de que fulano de tal, que darle mal a muchas personas. Y luego entonces nos vemos en esa situación. Yo personalmente no sufrí de eso porque en mis tiempos de gloria allá arriba, siempre fui el mismo con todo el mundo. Cuando fui bajando, lo que fui conociendo personas y tal cual y como son, y por qué estaban al lado mío. Ahora, de ahora en adelante, sí. 2020, 2021, de ahí para allá, van a ver otra grasa. Van a ver la sustancia que es. Sí. La sustancia que me llevó ahí arriba es la que yo tengo y siempre la ha poseído dentro de mí. Sí. Carlito Güey siempre ha estado aquí. Sí. Lo único que su cerebro tuvo unos pequeños percances, unas sí. pequeñas situaciones sí. emocionales. Sí. Pero ahora yo voy a hacer mi diligencia. Carlito, ¿tú llegaste a verte con un par de pesos que te hacían falta? ¿Te así? Faltaron un par de pesos? En esta vuelta. ¿Tú llegaste a tocar ese fondo? Pero claro. No relajes. Claro, Carlito. Bebé. Claro, porque recuérdate que uno estaba... Open, uno pensaba wow. que nunca se iba a cerrar esa llave. Sí. Pero, ¿tú tienes el güey ahí de fondo? Sí, el güey. Pues, suéltaselo porque estamos hartos de melopea ya. Y esa melopea, oye. No. Hay una melopea ahí, de Camila. No. De Calima, tocando fondo, ¿va a seguir? No, loco, que fue que se metió ese audio. Se metió yo no sé dónde fue. Va a poner la gente a llorar, nosotros estamos en pila. No, yo no sé dónde fue. Porque si estamos hablando de un tema, no podemos... Y esa melopea que tú me tienes el rey. Y esa, fuiste tú. El King. Es Ángel Luis que lo tiene allá. El King allá que lo tiene. Bárbaro King. Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Con cuánto tú te viste en los bolsillos? ¿Cuánto tú te viste en los bolsillos? Los bolsillos. Wow. En los bolsillos. ¿Qué tú dijiste? No, ¿será con cuánto no me vi? y eso pagos de YouTube que llegaban cada tres meses. Esto no me puede estar pasando a mí. Tú dijiste, claro. Esto no me puede estar pasando no, a mí. No, cuando tú te ves en el espejo que tú dices, la creta, pero... Esto no puede ser. No, así no. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que también la organización es importante. La organización es la base. Para mí la organización es el éxito. Sí. Tú te organizas y poco a poco tú vas creciendo. Yo tuve un proceso de desorganización fuerte. Ahí fue que vinieron un número de cosas. Y es que tú gastabas todo. Ajá. Porque ustedes ya le hicieron mucho dinero. Pero muchísimo. Nada más esa gira que, bueno, malas inversiones. Tirarle cuarto para adelante a pana para que hagan negocio y después uprachá. Derroche, comprar porquería. Yo era un comprador impulsivo también. Pero que a ti nunca se te ha notado tu cadena, de que grande cadena. No, lo que tú pasa... nunca has sido un hombre de estar de que mostrando, de que yo he mostrado, lo que pasa es que no he hecho paquete. De que mira, me compré, que si yo que 1 millón de 7 millones de no, cadena. No, porque... Tú nunca has sido ese. Tío. No, lo que pasa es que esas son personas que están quemando etapas. Todo el que actúa de esa manera está quemando etapas. Yo me siento ya muy maduro. Lo que está mostrando cadena, ¿y tú lo que digo? No, porque si tú nunca has tenido nada, y Dios te pone un par de cosas. Tú quieres enseñar al mundo. Son tus logros. Eso está sí. bien. Yo no voy en contra de eso. Sí. Porque yo en mi momento lo hice. Claro. Yo en mi momento pero que tú nunca has sido así. De que, No, porque está, yo me baso en otro formato. Pero a todo el que lo haga, yo se lo aplaudo. Porque si lo está exhibiendo es porque es de él. Y él se lo ganó con su talento, sí. su disciplina, toda su vuelta. Señores, sí, yo aplaudo. Sí. Lo que sí es bueno que también entiendan de que las etapas se queman. Tienes que enfocarte más en otra cosa, enfócate más en música. Yo personalmente, sí. estoy hablando en plural, no a nadie en específico, sí. pero yo sé que este consejo va a llegar a mucha gente. Los nuevos talentos ahora mismo están absorbiendo la energía que le hemos puesto nosotros. Ah. Por eso muchas veces te pueden faltar respeto como no. En mi caso no he tenido ese problema. Sí. ¿Entiendes? Yo entro con respeto, con bacanería. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Nunca di que denigrando no, a nadie. No, a ti nunca te han fronteado. Ni tú has fronteado. Y espero que no se dé. Porque en esa área, el que nunca lo ha hecho, sí. un fronteo, una vaina, sí. el día que lo haga... Lo puede tomar personal. No, claro. Se puede ir más para allá. No, y puede... Dígame, señor. Sí.
Guay. ¿Cuándo los preparativos? Porque me imagino que la gente quiere ver el video de Wayne, la producción. Ok. ¿Cuándo el video? Bueno, está previsto. Bueno, mañana tengo yo una reunión. Importante donde va a salir el video, porque yo no quería hacer un video común, ¿tú me entiendes? Sí. Yo quería hacer algo ya que vaya más con el semblante de Carlito Way, el mundial. Algo chévere, pero que se venda el entorno local, porque a la gente le gusta mucho eso, ¿tú me entiendes? A la gente le gusta mucho sentir el barrio, la cosa. Hay gente que me han llamado diciéndome que no sabían lo que era un colmado. Para que sepa. Y que no sabían que en un colmado había una banca, y aparte de eso había un salón, y también había una peluquería, y había un alto. Y una doña en la esquina te vende fritura ahí mismo frente al colmado. O sea, entonces esas son cosas que le gusta a la gente, mayormente de fuera, extranjera, percibir y se identifican y se van a ten gritos porque dicen, mira mi barrio, qué sé yo qué. Yo hice un video que se llama Suéltame, y hice parte en Estados Unidos y hice parte en Cristo Rey. Y yo creo que tuve a la gente de Cristo Rey, de Europa, de Holanda, que cuando yo enfoqué esa esquina, sabor urbano. Me escribían, oh, mi barrio, salúdame a fulano, oye. Entonces son cosas que uno tiene que vender su tierra. ¿Qué me entiendes? Tal y como es. Nosotros somos ricos en todo. Qué bueno. Mira, tú sabes qué es lo raro de todo esto. De raro. Y yo creo que, ¿sabes qué? Dios. La greña. Dios, que de todo, Dios está detrás de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te imaginas que el mismo nombre que llevabas iba a sacar una canción, güey, y iba a tener la para que sepa, para que lo sepa. Sí. Coincidencia. Eso fue, ya después que usted enfocado en lo tuyo, todo va a fluir de una manera orgánica. El ángel. Yo podía tener esa idea en la cabeza, pero nunca la iba a enfocar como lo enfoqué ahora. Sí. Y ese tema, si me entiendes, tiene más de un año hecho ese tema. Wow. Lo que pasó fue que en ese momento que se hizo, yo vi una serie que se llama Sintonía, que es brasileña, y ahí yo escuché por primera vez ese cliché. Entonces mira qué pasó aquí. Luego entonces me invita, yo estoy en el estudio de La Greña, que La Greña es el productor, pero uno de los ideólogos de esa idea se llama DJ Soba, que conjunto con Víctor Figureando, nos juntamos y estaba involucrado en el proyecto mío, fluyendo y de todo. Sí. Él quería que yo votara a mi DJ y que lo enganchara a él, pero no se pudo. Pero la puerta estaba abierta. Ese es mi hermano de mi propiedad. DJ Soba presenta. Entonces, la vaina se dio natural. ¿Qué pasa? Lo solté hace ya poco. Eso lo solté yo el mes pasado, ¿sí o qué? Pero swing. El 6 de septiembre. El 6 de septiembre fue que se soltó. ¡Pum! Y automáticamente conectó. En TikTok la vaina está fluyendo súper bien. Canal de YouTube también. Spotify está fluyendo todo chévere. Qué bueno. Gracias Tag Mac Publishing por la bacanería. Qué bueno. Y a Luis Yanguela. Yanguela Record también. Estamos activos. Qué bueno. También quiero dar una payola muy exclusiva a Muma. Star Mansion Record. Son familia mía. Ya. Gente que está ahí siempre me dice, oye, dale. ¿Qué es lo que? Voy a comercial y vamos a poner el güey. Vamos a comercial. Aquí está Carlito Güey con nosotros. Vengo ya. ¡Carlito! Lo dijo la avenida. Si la discoteca estuvieran abierta. ¿Qué pasa? Bueno, hay un juidero. Hubiéramos tocado más que nunca. Porque gracias a Dios ese tema se metió heavy bien. Pero tú sabes una cosa. ¿Sabes qué te tengo que decir? Con respecto a esa discoteca. Sí. Ahora mismo hay un movimiento. Hay un movimiento Urbanos Unidos. Sí. Encabezado por Toxic Crow. Toxic Crow, la máquina de cotorra. Que lo vi muy bien. Claro que sí, el cual tiene muchas cosas positivas para nosotros. Tú sabes que hemos sufrido mucho esto de la... Todo lo hemos sufrido porque en realidad al estar los clubes cerrados, desde los bartenders, camareras, juqueros, locutores, panqueadores, locutores, sí, DJ, artistas, sonidistas, todo el mundo ha sufrido un golpe bajo. Entonces... gracias a Dios, encabezado por el Toxic Crow, nuevamente lo digo, estamos llevando un movimiento positivo, ¿tú me entiendes? Para llevar todas las reglas posibles, con tal de que salgamos adelante con esta situación. A flote. Es necesario, fundamental en este momento. Ahora, hay una realidad. Sí. Demasiados artistas están haciendo mucho bulto con que ellos ahora están mejor que nunca y que mostrando mucho dinero, mucho poder. Sí, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Es que se busca con todo esto? Es que las bendiciones de uno no son las de los otros. Quizás. Pero hay más los que están doblados que los que están derechos. Hay más. ¿Por qué mostrar tanta cosa en este momento? ¿Por qué querer? Bueno, yo tenía un panel que me decía, ¿por qué quieren llenar tanto los ojos? Bueno, aparte de que también es un sistema ya del medio artístico,
¿Tú me entiendes? Verse bien para que la gente te observe bien. Sí. Aunque sea el, aunque tú tengas el olor que tenga. Sí. El rey. Aunque tenga el olor que tenga. Dime, Luis, dime. Aunque Luis en la casa. Yo quiero que te quiero que lleve este mensaje porque fue aquí que se dio la idea hace varios días. Nosotros tocamos el tema, Tony Quinn, DJ Genesis. De que, y la idea me salió, y yo quiero que tú lo lleves a ese, al grupo, porque yo sé que existe un grupo de WhatsApp, encabezado por Tosicro. La idea es poner una propuesta y enseñársela a las autoridades, en esto al presidente, de que vayan abriendo fase 1, así es, para que se vayan haciendo los shows en los restaurantes con limitaciones de personas de, por ejemplo, 50 personas. Sí. El 25 de noviembre, a partir de 25 de noviembre, pues escucha lo que te estoy diciendo para quien lleve la idea que planteamos aquí en Kiss 94.9. Sí. El 25 de noviembre, la primera fase, se pueden hacer parties con 50 personas. La segunda fase, el 10 de diciembre, se pueden hacer con 100 personas. Sí, a partir del 15 de diciembre hasta el 5 de enero se pueden hacer los parties por 200 personas, limitado, para que la industria, los restaurantes, los bartenders, los hoteleros, no colapse. Sí, claro. Esa es la idea que le damos gentilmente desde aquí, desde Anthony Quinn, el Baby Ruth de la radio, y un servidor que le podemos dar la idea para que tú la lleves a ellos. Así es. Bueno, públicamente. Bueno, yo creo que todos ellos ahora mismo están en sintonía. Yo sé que es una excelente idea, de verdad, aplausos para... Sí. Ángel Luis, de verdad que sí, muy buena la idea. Tú sabes que esa idea fue planteada desde, ya hemos tenido ya dos reuniones, las cuales han sido muy productivas, porque hemos conversado con el viceministro de Cultura, Boris Cepeda, el cual muy agradecido también por las atenciones, tú me entiendes, por escuchar todo. Había un sinnúmero de personas, pero de él me acuerdo ya porque ya nos conocemos un poquito más cercano. Sí. Pero ese fue un planteamiento que salió de nosotros hacia ellos, y se le está buscando, tú me entiendes, el bajadero. Cuestión de que todo esto cambie, porque nosotros sabemos que de la vida nocturna dependen muchas familias, no así solamente es, nosotros, así porque así al velar por el bienestar de nosotros, estamos velando por el bienestar de muchas familias que están atrás de nosotros, que se alimentan. Así es, ¿me entiendes? Hasta el parqueador, todo no, el mundo. No, que la realidad está muy fuerte, está muy difícil. Está difícil. Para trabajar esto. Pero yo quiero un aplauso para Tóxico y todos los muchachos que están acaparando la cosa de una manera positiva y agradecido también por todas las personas que tal vez no sean parte directamente de lo que ya es la música urbana o el negocio, que están apoyando también de igual manera. ¿Cómo ve Carlito esta nueva camada? Camada de nuevos talentos. Esta camada. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un espectáculo total. Es un espectáculo. Veo que hay muchas divas y divos, estrellas, eso está bacano. Sí. Porque que eso le da vigencia a lo que uno vino haciendo hace mucho tiempo. Ya. ¿Me entienden? Siendo son que aventajados esos muchachos. No, ellos lo que sí cayeron en un momento con mucha suerte, porque ahora está el negocio de la parte del talento que poseen. Sí. El negocio de la música ha ido cambiando mucho. Cuando yo inicié, el negocio de la música no es lo que hoy en día. Así es. A nivel digital y todo. Y yo sé lo que tú percibí. Publishing, que te paguen por máster y sucesivamente, negocio, contrato, yo he pasado por muchos procesos. Sí. Pero ahora ellos nacen siendo dueños de su propia empresa. Así es. ¿Cómo le fue a usted de lo digital? ¿Cómo fue la vida de usted en lo digital económicamente? Bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros tuvimos muchos contratos con disquera. Me acuerdo cuando eso estaba Bene Music, Cerro Music, el cual era el enlace para, en un momento determinado, para nosotros hacer negocio con la Sony, y sucesivamente. Sí. ¿Qué pasa? Pasar por esos contratos es un aprendizaje grandísimo, ¿me entiendes? Porque ahí tú pagas por el conocimiento. Exacto. Tú firmas un contrato, te puede llevar a San Quintín, como no te puede llevar a San Quintín. Sí. Pero entonces ya lo que tú aprendes de ahí para acá es lo que tú hoy en día desarrollas. Yo todo ese conocimiento, yo nunca lo había puesto en práctica. Wow. No. Pero llegó este momento en el cual de aquí para allá las cosas tienen que navegar diferente. ¿Qué no perdonaría, Carlito Güey? ¿Qué tú no perdonarías en este mundo de la música? ¿Qué tú no perdonarías? Que me falten el respeto a mi familia. Ya. A mi familia no. Yo, Carlito Güey, tengo el pecho para que ustedes le den. Pero no, mi familia no. Entonces, por eso yo me mantengo siempre en un lado, porque... Bajo perfil. Claro. Y tú sabes que la palabra... ¿Sabes que muchas veces utilizan
cosas que no deberían de ser partícipe sí. en este reperpero. Gente que te faltan respeto y eso. Entonces, sí. es a donde yo me voy. Yo te respeto para que tú me respetes. No me falte, porque yo no sé. Tú sabes, una acción trae una reacción. Sí. Y no es bueno tampoco irse para los términos de que agresividad y eso. Ya. Pero hay cosas que no se tocan. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías de esta carrera? De esta carrera. Sí. Es que todo lo que ha pasado fue Dios que me lo puso ahí. Yo no cambio nada, ya pasó. Y de aquí para adelante que viene la vaina. Ya, voy a comenzar. Y de aquí para adelante. ¿Cuáles son los cinco panas tuyos? Los cinco panas, hermanos tuyos, pana de la música. Pana de la música. Pana de la música. Esos son mis hermanos. Wow. A través de esta carrera yo he hecho cinco hermanos. Bueno, te voy a mencionar. Te voy a mencionar Buloba. Te voy a mencionar Lápiz Consciente. Te voy a mencionar a Musicólogo el Libro. Te voy a mencionar a Químico Ultramega. Te voy a mencionar, son toditos, Don Miguelo, un hermanito cinco. Mío personalizado. Son muchos, son todos. ¿Cómo se, define un hermano en la música? Bueno, un hermano es aquel que tú le tocas la puerta y siempre está ahí. Tú te topas con él y siempre el mismo cariño, el mismo amor. Que no hay una diferencia de que porque estamos aquí, que estamos allá. No, siempre. La bacanería está y fluye sola. Qué bueno. Pues está pegado. Qué bueno. Y te trata como el artista. Normal. Qué bueno. Claro, claro. Qué bueno. Y qué cuando bueno. estamos juntos no hay artistaje. Qué bueno. Cuando estamos juntos no hay artistaje. ¿Cuál es la experiencia más bella que te ha tocado vivir en una tarima, conciertos, wow. dentro y fuera del país? ¿Cuál ha sido? Bueno, en Perú fue la primera vez donde yo sentí ser un artista mundial, internacional. Wow. Y fue que hubieron personas que amanecieron abajo en carpas del hotel, en la acera, no. para tirarse fotos con nosotros y para que le firmemos pancartas. Wow. Ese día fue que yo, buf. Y una vez también en el Madison Square Garden, wow. estuvimos ahí y al salir por atrás, sí. Había una señora con una niña cargada de brazo, durmiendo, que ya se había dormido esperando que saliera. Wow. Y eso fue una cosa que para mí me cambió mucho y me hizo sentir de que, wow, uno influye muchísimo sí. en la gente. ¿Tú me entiendes? Eso es algo demasiado bacano. Por eso es que yo trato de dar lo mejor de mí como persona cuando estoy en cualquier actividad o cuando voy por la calle normal, porque yo hago una vida normal. Sí. Eso cuando no estaba esto de la pandemia, sí. yo iba con mis hijos a las plazas y, tú sabes, como que había personas que se cohibían para... Y yo decía, ¿qué es lo que es? Wow. Es que, porque yo trabajé para eso, papi. Wow, yo trabajé wow, para wow, eso, wow. trabajé para eso. Entonces, entonces ya gracias a Dios yo nunca he tenido. Bueno, sí, uno ha pasado muchísimas cosas, han aruñado a uno, sí, solo negativo. Sí. Pero después de lo otro, chévere, panty, a veces te mandaban panty, cositas wow, así. Wow. Para que tú recordaras. Ustedes no llegaron a hacer nunca cirugía y cosas juntos. Mira, tú sabes que ese es un tema que no tocaría por aquí. Ah. No, claro, no se podía tocar por aquí porque entonces. Ahora quiero todo el mundo con el güey. ¡Güey! 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 ¡No podemos tocar! ¡No podemos quedar! ¡No! Que no ¡una pincelada! ¡Una pincelada! ¡No, no, ni pincelada ni nada! ¡Tú y 316 no pudieron! Ahora, yo lo que no te voy a mentir, papi. Yo lo que no te voy a mentir. A mí me estaban tirando de puertorro para hacer una película porno. ¿Una película porno? Y yo le dije, pero ¿cómo está el cuerpo tropical? ¿Para dónde voy yo? ¿Te estaban ofreciendo por una película porno? Sí, venían para acá y nos íbamos a juntar y que ahí en La Romana. ¿Y por qué no te metiste? ¿Qué pasó? No, papi, no, que eso es picante. No, pero espérate, espérate. Ahorita sale ese fullín por ahí. Ahorita sale ese fullín mío en todos los periódicos. ¿Era una película porno con mujeres todo el tiempo o iban a ver hombres? En realidad la propuesta no me la llegaron a cuajar, pero me hablaron de eso, ¿me entiendes? Y fue por pues yo estaba metido en unos grupos, me entraron en unos grupos internacionales que hay, y yo subí, mandé un par de fotos y un par de vainas, fotos viejas, cuando yo tenía los cuadritos, ahora tengo un solo. Sí, sí, sí. Y nada, fluyó un par de vainas y me hicieron esa cita y pues dije, no entro por ahí. ¿Cuál era la oferta, si se puede decir, en efectivo y adelanto que te iban a brindar? A facilidad, bueno. Que nos vamos ya. Bueno, lo primero era que íbamos a durar por lo menos un fin de semana en Cancana, era en un hotel allá normalmente. Capcana, sí. Y era todo organizado, con producción, maquillaje y de todo. Wow. Ya tú sabes lo lindo que me iban a poner eso. No lo pensaste. Y yo, qué bueno, qué bueno. Yo no estoy preparado ni física ni mentalmente para ese proceso. Porque lo que viene allá para acá, ¿sabes qué fuerte? Ay, 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 ay.
pero sí, entonces después me estuvieron preguntando que si habían talentos de aquí que yo podía ofrecer. ¿Cuáles tú ofreciste? ¿Cuáles tú ofreciste para la película porno? Bueno, la primera persona que yo pensé, la primera persona que yo pensé para eso, después de Secky Vicini, fue a Crazy Design. Después, no, sí, no, sí, no, sí, no, dije yo, sería, no, uno, no, sería un buen no, candidato, no, pero no, eso no es por ahí, espérate. Verdad. Sujeto, o sea, mira sujeto, mira la foto que tiene sujeto, morenito, ay, cuadrito, ¿sabes que tiene una foto que tiene con mucha grasa puesta? Sujeto vive lejos, sujeto. Ay, ay, ah, ay, ve acá, ay, y eso con ay, tú has tenido... ¿Qué? Bueno, luego entonces hablé ya de otro. Secky, Crazy, sujeto. Sí, entonces luego entonces miré a musicólogo una foto y dije, no, musicólogo. Pues sabes que son tigres, tienen los cuerpos bacanos. ¿A tú llegaste a llamarlo a ellos? No, ¿sabes quién? ¿Tú sabes quién? Yo le dije a ellos con gusto que me gustaría que lo pusieran en una vaina. A Bulín. ¿Te imaginas Bulín? Dando saco de hebra de hilo. Con este barrigoncito, Ahí viene que tiene que ser una película, es Kiko el Crazy. ¿Tú te imaginas? Kiko el Crazy. Ahora, vamos ya. La última pregunta. Kiko el Crazy, en ese show. Sí. Y Crazy Design. ¿Cómo así? ¿En qué show? Como candidatos. Escogieron a Kiko el Crazy y Crazy Design. No, yo me dijeron, pensamiento que yo tuve. No dije que los tigres fluyeron. No, pero está bien, vamos a fluir. Kiko el Crazy y Crazy Design. Sí. Elegido. Sí. Ahora hay que buscar una de las tipas del medio. ¿Una tipa también? Una tipa también. ¿Cuál te gustaría? Para que forme parte. Entonces, ¿a quién tú recomendarías? Ya que tú pensaste en ese momento, ¿verdad? No, ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, y si es figura del medio, sí. Si es figura del medio, que se vería bien en ciertas posiciones, sí. Involucrar con los tigres, yo pondría ahí una Jessica Pereira, sí, que es una mujer muy, tú sabes. Ay. Eso sería una película de Netflix. ¿Te gustaría ver? ¿A quién fue tú mencionaste? ¿A quién? Amelia Alcántara. Amelia Alcántara. ¿Tú sabes que Amelia, para tú mencionar a Amelia, tiene que estar preparado por lo que viene de allá para acá? ¿Te gustaría una película, por ejemplo? No, o sea, sería muy interesante porque... Con Jessica Pereira, personas que son personas que se ven muy bien, ¿entiendes? Se ve muy bien, se ve sana, se ve curiosa. ¿Tú me entiendes? Son claros. Además, ella ha tenido 16 orgasmos. Ha tenido ella. ¿Qué ha tenido? Sí, 16 orgasmos. ¿Uno atrás de otro? Uno atrás de otro. Se muere. Mira los ojos para arriba. No, pero ella lo dijo. Ah, bueno, 16, tú me... No, pero una cosa, del dicho al hecho. Orgasmo. Del dicho al hecho. Ahora no, oye, una vaina. Señores, oye, ¿por dónde vamos nosotros hablando de sexualidad y de todo? Tú sabes, yo tengo problemas con eso. ¿Te gustaría tener sexo? ¿Te gustaría tener sexo con Jessica Pereira a ti? Tú sabes que tú haceme esa pregunta a mí de tener sexo. Eso puede herir mis sentimientos. Es que yo no hago el sexo, papi. Yo hago el amor. No, espérate. No, papi, yo soy un tipo romántico en esa área. Olvídate del amor. Uh-huh. ¿Te gustaría tener sexo con Jessica Pereira? Yo respeto mucho a Jessica. Pero yo que tengo respeto, mi hermano. Sí, no, yo respeto. Y si ella te dice... Dígame, Luis. Carlito, yo me estoy bebiendo un vino. Arranca para acá. Es fuego que tengo. ¿Cómo es? Es fuego que tengo. Está loco por meterme ahí, ¿eh? Mira, para ti, ¿qué representa Monkey Black para ti? Wow. Monkey Blah. Monkey Blah es la leyenda. Monkey Blah es el rap dominicano. Monkey Blah es el personaje. Sí. Monkey Blah es el creador de muchos de los personajes que existen en la música urbana. Ay. Monkey Blah es un hombre que para mí representa mucho respeto en todos los sentidos de la palabra. Sí. Y era el tigre más real a nivel de su rima y a nivel de su personalidad porque él era él. Hoy en día hay muchas personas que tienen muchísimas cositas de él. Sí. Que cuando yo la veo, digo, me siento como el loco volvió, como Preco. Gracias. En el Samuelson Record hay un artista que se llama Preco, que es la mutación de ese tigre. Pero qué te puedo decir, es una excelente pregunta, de verdad que sí. Y siempre vivo escuchando en mi playlist, siempre está la música de Monkey Blah. Sí. Y siempre me mantengo como nutriéndome de ahí, de la calle. Okay. Porque lo que él decía en aquellos tiempos, es lo que los tigres hoy están haciendo malabares con ellos. Okay. Real. ¿Cuáles tigres están haciendo malabares? No, que están bregando con la misma rima, con la misma línea. La misma rima. Okay. Claro que sí. ¿Sabes que yo voy a mencionar tres nombres y nos vamos. A ver si están en la misma rima de él. Sí. Croche RD.
Pero Rochy Redé, tú sabes que el Mega. Él lo representa. El mega la fotocopia. El mayor. El mayor. Oh, oh. ¿El mayor qué? Pregunto yo, que si está en esa rima. Oh, sí, pues está por ahí. ¿Tú tienes algo con el mayor? No, yo no tengo. No, pero tú dijiste, Rochy Redé, qué sé yo qué. Y cuando dijiste el mayor, pusiste la cara, cambiaste el semblante y dijiste que sí, lo que pasa, no, sino que cuando tú lo mencionaste él como que pensé que no cabía ahí, porque él tiene cierta ya, él creó su propio yo, sí. Tiene su vainita, porque tú el que vocea aquí en un micrófono y grita un par de vainas, es Monkey Black, porque él fue quien invocó ese sistema. Pero ya de ahí para allá, ya cambia el tema y vamos a seguir con la vuelta. Ahora gracias. Quiero todo el mundo con el güey. Una pregunta. ¿Qué es Rochy? ¿Qué es Rochy entonces? ¿Es la réplica exacta de Monkey Black? Rochy es la evolución de Monkey Black. De Monkey Black y del cirujano nocturno. Él mismo lo dice, por eso es que lo representa. Sí. Pero ¿qué pasa? Que él le metió su propio saoco y su propio sistema. Sí. Estamos activos con la gente de... Del güey. Paralela, siempre estamos activos con esa con ese movimiento, el movimiento paralelo. Movimiento paralelo. Siempre estamos representando porque ese movimiento es la evolución de lo que aquí fue. Y los tigres se fueron uno y tan bacano. Y bendiciones para ellos también. ¿Qué te puedo seguir diciendo? Gracias, Carlito. Vámonos ya. ¿Cómo que nos vamos? Vámonos ya. ¿Así tan triste? Sí, no, vámonos ya. ¿Y por qué? Vámonos ya. Es que tú quieres que te diga... Loco, óyeme. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que representa Rochy en este momento? ¿La evolución de qué? La evolución del hip hop dominicano. De Monkey Black. La evolución de hip hop. Evolución. Entonces, ¿qué viene siendo? Entonces, Químico no fue la evolución de hip hop. No, ¿y de rap? No, ¿y la cuestión? Sí, de rap. Entonces, en su momento. Entonces, lo que pasa es que recuerda que Químico viene de una camada y Rochy viene de otra. Rochy es más grande que Químico. No, o sea, de altura, ¿no? Químico es más alto. Químico. Como fenómeno. Tú sabes, no es que yo no puedo decirte eso porque tú te das cuenta de los resultados. Okay, mi hermano, dímelo tú, güey. Dímelo tú, mi hermano. No, es que no, papi. Es que tú no puedes ponerme a mí a mandar, a crear un fuego. Yo no siempre pregunto. A crear un fuego entre dos hermanitos. No, pero dos hermanitos, tú sabes. No puedo. En ese caso, pregunta. El público es que sabe. No, es una simple yo aquí vine pregunta. A promocionar mi tema del güey. No. Y vaina. No me meten lío con nadie. Ahorita quería tú que yo estuviera con fulana. Ahora, loco. ¿Qué? Tiene que ser un espectáculo. ¿Qué? Tú y Jessica Pereira allá en el techo de un apartamento de eso. Una movie de Netflix. Y nosotros grabando de abajo. Va para rapa. Ahora quiero todo el mundo con el güey.